Palmaflor es el reflejo de las dificultades que está atravesando, ¿no? Sí. Pese a eso, hizo un partido. Nadie esperaba, por ejemplo, un Palmaflor tan combativo. Y que demuestre lo que demostró también, porque no... ¿Cómo? No, yo no coincido con vos. No, para mí no esperar que Palmaflor sea combativo, ¿decís vos? Lo que pasa es que si lo ves a Palmaflor sin Cañete, sin Pizano y sin Gilbert, a mí también me llamó la atención eso y con eso. Para mí, peleó todo el partido. Pero eso es fútbol, combativo puede ser con cualquier nombre, ¿no? No, pero es que, a ver, Luna tuvo un gran primer tiempo, pero de ahí Palmaflor parecía un visitante, ¿eh? Sí, sí, ya Pablo, si de hecho es tan complicado salir de esta zona... difícil del descenso, es mucho más difícil si no entrenas, si no te pagan, si una cosa dice el dirigente, te amenaza con una cosa, el jugador amenaza con otra, hay jugadores que no son tomados en cuenta no por bajo rendimiento, Pizano, Cañete y Álvarez no son tomados en cuenta porque lideraron la protesta, si vale el término protesta, de los derechos de cobrar sueldos como tenemos todos los trabajadores. Ahora, estaba viendo... Es muy complicado para Palmaflor. El fixture que sin entrenar, sin sueldos, sin apoyo de la dirigencia, intentar salir del fondo... Es muy doblemente difícil al resto de los equipos que están peleando por quedarse. Sí, pero ¿no crees que cuando arranca el partido todo eso queda fuera, digamos? Puede ser, Pablo, pero si no entrenas, te pasa factura es el tema. A los 50 minutos. Llegás al día del partido y vos ponés todo el corazón, lo que querrás, pero te pasa factura la inactividad normal. A lo que vos te referís, Pablo, ¿empieza el partido o vos empezás con el entusiasmo? No te alcanza. Te olvidas de todo, pero luego... Pero digo, porque hemos visto equipos que atraviesan dificultades increíbles. Han salido campeones, equipos. ¿San José? Por eso digo. Pero es que no paran de entrenar. Creo que Strong en un momento también salió campeón. Profe, pero a ver, el mismo Real Santa Cruz en estos últimos años, para cada rato. Paraba. Este año no. En estos últimos años, dice, por eso. No, por eso. Pero este año es brillante. Dando. Sí. Pero lo de los años pasados, Lo de Real también pudo ser brillante la temporada pasada. En el clausura pasado. Comenzaron muy bien, eran muy fuertes de locales y todo lo que tú quieras. Pero comenzaron los paros. Y el equipo, pam, 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 se consumió. Pero Palmaflor, ¿hace cuánto que está con estas dificultades? Más de un mes. Lo que no podemos creer, Pablo, es en naturalizar esto que no es normal. Por ese caso, entonces todos los equipos dejarían de entrenar y les va bien. Pero donde voy, profe, es un poco lo que hablamos con el profe Klaus normalmente. Cuando se la echamos a las canchas, decimos, no se puede jugar con las canchas. Está bien, es un detalle. Es mejor con una cancha hermosa que parezca una mesa de villa. Es lo ideal. Pero cuando tu equipo, por ejemplo, cuando Bolívar no gana, no se la puede echar solo a la cancha. Obviamente. No, entonces, en este caso, yo digo, no se la puede echar solamente que no te pagan o que esto, lo otro. Evidentemente, hay un montón de cosas que el jugador de Palmaflor no debería preocuparse de eso. Pero vendió cara a su derrota. No pasa solo que no pagan. Fíjate que hubo jugadores que fueron descartados. Ahí el equipo, jugadores importantes. Se disminuye el equipo. Ya Pizano y Álvarez Néstor no viajaron a La Paz para el partido de la anterior fecha. Son los capitanes. Entonces, el próximo capitán dice, uy, yo soy capitán ahora, si hablo, también me sacan. Entonces, ahora jugaron, ¿sí, no? Se va creando un entraron en el segundo clima. Tiempo, entraron tarde ya. ¿Y este ingreso en el segundo tiempo, qué tipo de mensaje es? Muchachos, ¿lo voy a necesitar nomás? Tiene que ser. Eso tiene que ser. Pero hay algo que ya se rompió. Cuando pasan estas cosas... Difícil de recuperar. En definitiva, Pablo, en el fútbol no hay verdades absolutas. Palmaflor puede incluso salir a pesar de todos los problemas que tiene, lo puede hacer. Pero tiene mayor complicación en relación al resto, no cabe duda. Se hablaba de que les iban a pagar, creo que medio sueldo antes del partido. No lo sé si les habrán pagado o no. Espero que sí, para que tengan un poco más de tranquilidad. No lo sé, pero así, a lo que yo iba del tema de Palmaflor es que es más complicado para ellos salir de esa posición en la coyuntura que están. Evidentemente. Mucho más complicado. O sea, es un doble problema, todos los problemas que ya acarrean estar en la situación de descenso para cualquier jugador, para cualquier equipo. Tigo Sports.